Civiles armados que se identificaron como autodefensas de Pueblos Unidos tomaron una caseta de peaje en la autopista del siglo XXI en Michoacán para exigir la entrega de un video en la que se registró el paso de un vehículo gris. Según reportes oficiales, el hecho fue captado por cámaras de la concesionaria de la carretera federal en la caseta ubicada a la altura de la comunidad de La Purísima. Ahora, llegan con camionetas que tienen el logotipo de Pueblos Unidos. Llegan con armas largas. ¿Quién paga eso? ¿Quién le puede pagar a estas autodefensas eso?